85, Tres Chichán, en el calendario sagrado maya revolucionado, que nos está guiando paso a paso a través de las espirales del tiempo. Y hoy nos toca trabajar con la pieza clave del rompecabezas, Tres Chichán, donde el 3 en la numerología maya significa el ritmo, el movimiento, el flujo. Y el glifo maya Chichán se traduce como serpiente, es un glifo de color rojo asociado con el elemento fuego. El Chichán es esa energía inteligente, práctica, que sabe resolver los asuntos circundantes de la existencia. Es decir, es una inteligencia muy práctica y resolutiva. Y hoy, hablando del 3, del movimiento, estamos para aprender que hay un ritmo propicio en la existencia, dado de momento a momento. Y la sabiduría de la serpiente nos muestra, una serpiente, si puede estar invernando o porque ya comió, puede estar quieta, quieta, porque está en ese fluir de la existencia. Pero cuando va a cazar, hace un movimiento muy rápido y atrapa a su presa o lanza su veneno. ¿Qué significa? Que hay momentos de reposo, hay momentos de acción y hay momentos de hiperacción. Si todo el tiempo estás hiperaccionando, todo el tiempo estás corriendo, todo el tiempo estás estresado, entonces todo tu fuego, sistema nervioso de nuestro cuerpo está alterado, con lo cual está sufriendo de estrés, de angustia, de ansiedad, que va a lastimar, contaminar toda tu sangre, rojo, sangre, y por lo tanto va a generar una serie de enfermedades basadas en el estrés o intoxicación de tu sangre. Pero si estamos lentos, muy lentos, nunca es el momento para actuar, entonces hay apatía, desidia, y entonces no va a pasar nada. En lo que nos enseña el Chichán es que para todo hay un momento propicio, momento de reposo como momentos de acción, mediano, y con esto una gama infinita de posibilidades en medio de estos dos, entre la acción y el reposo. Pero tú tienes que definir cuál es el momento propicio para actuar y cuál es el momento propicio para quedarnos tranquilos, en paz y sosegado. Porque es bien cierto que cuando te quedas sosegado es un momento donde toda tu bioenergía se recupera, y eso se llama descanso. Y si le podemos dar descanso psicológico, emocional, para que te sientas en paz y sereno, pues entonces tu recuperación de la energía vital se hace posible. Entonces vamos a equilibrar. Hoy, en un día 3, vamos a equilibrar el flujo, el ritmo de nuestra existencia, desde la inteligencia que nos muestra cuál es el momento preciso, correcto, adecuado de cómo actuar. Sin lugar a dudas, esta es una pieza grandiosa de la sabiduría maya, pues nos muestra la manera de resolver los asuntos de nuestra existencia. En primera, serénate. Ponte como serpiente en esa sangre fría. Significa, deja de reaccionar con tus emociones, estas reacciones viscerales, agresivas, destructivas, que mucho lastiman. Ahora serénate y ve el momento de actuar, el momento de decir, el momento de hacer algo, hazlo. Y retira.
entra en este flujo y reflujo, en este movimiento sabio, inteligente de la existencia. Yo creo que en la sociedad actual hemos perdido contacto con este sabio fluir que nos mantiene en una larga vida. Nosotros estamos acostumbrados a hiperactuar. Esto es a mantenernos en un estado de intoxicación debido al gran estrés que llevamos. Y entre más y más cosas hacemos, vamos presumiendo, ay, pues yo tengo esto, esto y eso, y además tal cosa. Y ay, no, pues yo tengo más. Yo digo, ¿de qué presumen? Cuando en realidad deberíamos de apagar todo o de sacar nuestra silla y mecernos. ¿Se acuerdan de la mecedora? Ya ni la venden, porque como ya ni la usan. Pero la mecedora, mira qué cosa tan maravillosa. Te relaja, respiras, te meces, te acompasa. Pero cuando se paraban a trabajar, trabajaban intensa y poderosamente. Esta es la enseñanza de los abuelos, de los sabios mayas de la antigüedad. Esta fuera la manera en que ellos podían vivir 80, 90, 100, 120 años. No tenían los recursos farmacológicos ni los necesitaban. Porque si tú sabes guiarte en el flujo, reflujo, acción y reposo de la existencia, entonces tú vas a prolongar tu energía vital. Vas a sostenerte en la regeneración y en la vida. Este es el Chic-Chan. Vamos a respirar muy profundo a través de tu boca. Siente cómo te conectas con el fuego primordial. El bendito fuego que arde en el corazón de Dios. Siento la pulsación del fuego sagrado. ¿Cómo armoniza mi propio fuego vital? Activo mi kundalini, energía serpentina, y siento cómo desde mi sacro se va moviendo esta energía por toda la médula espinal hasta alcanzar la parte superior y conectarme con la energía divina, para que vuelva a mí como un torrente de bendiciones. Respira. Yo disfruto mi existencia. Respira y di. Yo disfruto mi existencia. Yo disfruto mi existencia. Me muevo con sabiduría en la vida. Me muevo con sabiduría en la vida. Me muevo con sabiduría en la vida. Siento el flujo de la existencia que me muestra el momento correcto. Siento el flujo de la existencia que me muestra el momento. Siento el flujo de la existencia que me muestra el momento perfecto. Con mi inteligencia despierta, lógica, encuentro el ritmo de mi vida. Con mi inteligencia lógica, práctica, encuentro el ritmo de mi existencia. Con mi inteligencia lógica, práctica, encuentro el ritmo de mi existencia. Yo soy un ser que se mueve con poderosa fuerza vital a través del devenir de la existencia. Yo soy un ser que se mueve con poderosa fuerza vital a través del fluir de la existencia. Yo soy un ser
que se mueve con poderosa fuerza vital a través del flujo de la existencia. Yo soy, vida. Yo soy, yo soy vida. Yo soy, yo soy vida. Hun hunapku. Hun hunapku. Hun hunapku. Únete a la venerable abuela Naki para profundizar en el calendario sagrado maya a través de sus cursos en las aulas virtuales de howspirit.com. Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de How Spirit.